simple. A Angélica le gusta la televisión y es inconsecuente cada vez que dice que la televisión no le gusta. Primero, porque además no le pagan 10 millones de pesos, te puedo asegurar, donde te firmo que esa cifra está ultra mega inflada. No, hoy día aparecen los medios 3 millones de pesos. Sí, 3 millones por 2 semanas. Pero no, pero si no estaban avisando, ni, o sea, no estaban haciendo ese tipo de oferta. Lo sé perfectamente, porque por eso mucha gente no entró a Amazonas. Es un reality donde no pagan mucho. Entonces, la verdad es que ya no. De verdad, no hay plata para pagarle eso. Es una cifra absolutamente inflada. Eso fue como al principio, pero ahora con todo el fenómeno de Tanza, todo lo que está pasando con ella. ¿Qué fenómeno? Willy, si ha ido, el rating ha ido en bajada, anoche marcaron 15 puntos. ¿Puedo terminar? Creo que es el único personaje que está luciéndose. El resto no pasa nada. Entonces están tratando de llevar a otra gente y pagando un poco más. La tarifa ha subido en este momento. Porque la verdad que está medio fomento. De hecho, la Willy, de 3 millones o 10 millones me parece que es una cantidad de plata impresionante por estar ahí. Pero sí, ya los vale. Está bien, por eso te digo. Pero la pregunta era, después de Mundo Opuesto, mucha gente dijo que no valía la pena esa cantidad de plata encerrarla para verla dormir todo el rato. ¿Cambiará esta actitud en la Amazonas? Lo que pasa, Julita, es que acá, a ver, Angélica la llevan por dos razones. Una, para ser la chica polémica, la que pelea con todo el mundo, un poco ocupar el papel de Anita Alvarado, que no se ha lucido mucho, que está como amiga de todo. Pero lo más importante de Angélica es que, y la otra vez lo conversábamos, uno puede amar, puede odiar a Angélica, te puede caer bien, te puede caer mal, pero ella es aval de verdad. Es una mujer que tú la ves y le crees. Entonces la gente, en este reality que de verdad tiene un olor a tongo, que todos sabemos que se graba en un resort, ¿cierto? Que los Bora no son Bora. No, no me gusta. ¿Por qué la defendís tanto? No, pero es que espérame, en este reality que es todo tongo, todo es mentira, si la gente en su casa ve a Angélica, que tiene hambre, que dice, oh, no me he podido bañar, la gente le va a creer. Sí, pero porque Angélica es odiada, pero es creíble. Ya, y ese es el creíble, valor que el reality compra. Pero en el minuto que ella ingresa a este reality, que supuestamente se graba en un resort, ¿no está hipotecando esa credibilidad? Es exactamente lo que yo pienso. O sea, de verdad, Angélica sí, tiene razón, huevito. Podría darle credibilidad a eso. Pero resulta que de verdad, si la llevan por eso, esa credibilidad la va a perder absolutamente. A mí me parece que Angélica Sepúlveda lo que quiere hacer, y es hora de que se asuma, es carrera televisiva, y no hay aquí ninguna razón de que ella quiera ganar dinero, porque no, está claro que no. Y ojo, o sea, sí, todos quieren ganar plata, obviamente, pero me refiero a que no es esa la única razón. Hay mucho más ahí detrás. Pero hay otra cosa. Tengo información de último minuto porque Angélica ya llegó a Perú. ¿Sí? Ya llegó al Amazonas. Y ya llegó generando conflicto.